Accidente aéreo por el mal tiempo en Tanzania. Un pequeño avión de pasajeros se estrelló el domingo por la mañana en el lago Victoria cuando se aproximaba al aeropuerto de Bukoba. 26 de las 43 personas a bordo fueron rescatadas y trasladadas a un hospital según las autoridades locales. El vuelo de la compañía aérea tanzana Precision Air procedía de la ciudad costera de Dar es Salaam.